Dando la charla, Federico de la agencia, Sebastián Granotich y Rose Conti de Claro. Nada más, también recordarles que el jugo y los sanguchitos son gratis, así que después al final de la charla, todos a comer y bueno, a arrancar la charla nada más. Muchas gracias por venir, pese a las condiciones climáticas de afuera. Bueno, un poco como la invitación de hoy es contarles un poco una estrategia de visibilidad, o sea, de participación en concurso con objetivos para tener más visibilidad, entre otras que me gustaría contarles. Nuestro estudio, bueno, el estudio Claro, como decía Nicolás. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué un concurso como estrategia para la visibilidad? Y lo que nos parece más interesante que lo que tiene un concurso es la validación que te da un tercero y un tercero referente en lo que es mobiliario, y es como una manera de crear visibilidad con mayor confianza. Es una visibilidad que no es lo mismo decir está bueno lo que hago, a que otra persona que es un referente diga está bueno lo que vos haces. Entonces, esa es el principal interés que teníamos nosotros en participar en un concurso. A su vez, si bien por el tiempo que implica la participación en concursos es una inversión considerable, el hecho de trabajar en diseñar un producto y ese fruto de ese trabajo que sea el mismo para presentar al concurso, es una inversión en tiempo que tiene como un doble objetivo, ¿no? Entonces, por eso consideramos que ese desarrollo pasa a ser, esa inversión en costos va a ser de bajo. Y después, dos puntos más interesantes, que es las relaciones que uno genera en el concurso. Tenés el jurado, tenés otros participantes, tenés participantes de tu propio país y de otros países. Entonces, se empieza a generar como un sistema que funciona, que hay interacción, que te nutrís de opiniones de otro, que bueno, esas relaciones son de gran parte de la riqueza que tiene participar de un concurso como estrategia de visibilidad. Esto siempre comparándolo en lo que es otra estrategia de visibilidad, que puede ser invertir en publicidad o manejo de redes sociales. O sea, el concurso en sí tiene todos sus diferenciales. Y por último, y no menor, en nuestro caso al menos, es el entrenamiento y el desafío que genera participar de un concurso. No es diseñar con los objetivos propios, sino diseñar con un objetivo que estoy compitiendo, estoy con las exigencias de concurso, y eso es un entrenamiento súper rico a la hora de diseñar. Y por otro lado, acá un poco un panorama de algunos concursos vinculados al mobiliario. ¿Cuáles son los criterios al momento de elegir un concurso para esta estrategia? Y como no solo es la visibilidad lo que te da un concurso, hay que ver varias cosas, ¿no? O sea, según el objetivo que uno tenga, en nuestro caso, nuestro objetivo en el momento de empezar a diseñar un mobiliario era conocer un mercado, salir al exterior con el diseño de muebles. Entonces, lo primero que empezamos a ver es, bueno, cuál era el mercado al que estaban dirigidos los concursos, qué relacionamiento tenían con el sector. A esto me refiero, por ejemplo, el Salón de Design, que varios de acá lo conocen, es un concurso, al igual que CETEN, que es en España, el Salón de Design en Brasil, es un concurso que está vinculado muy directamente a lo que es el sector, a lo que es la industria del mobiliario, porque está inserto en una feria, que cuando se hace el lanzamiento, la premiación y la exhibición de los productos, conviven dentro de una feria donde están los proveedores, las tiendas y todos en el mismo entorno. Entonces tiene un vínculo y un objetivo de relacionar el concurso con el mercado y el sector industrial, que es súper rico. Después, no menor, ¿cuál es el prestigio y la confiabilidad del concurso? A nosotros nos pasó que con primera experiencia nos preguntamos al principio, cuando no conocíamos bien cuál era todo esto que ahora sabemos de los concursos, nos preguntamos a todos los que había
uno de ellos era el Innovable, que es en Chile, y hoy en día ese concurso ya no existe. Por ejemplo, era un concurso muy vinculado a una universidad de allá, que estaba hecho más para, quizás hasta para ellos, tener visibilidad como ser referentes del diseño, y ahora es un concurso que podría, de hecho no existe, y podría decir que no era prestigioso. Entonces está bueno tener en cuenta también eso, porque cuando uno va a hablar de visibilidad, tener una visibilidad confiable y que los concursos hablen bien. Y bueno, después el nivel de difusión, hay concursos también, por ejemplo el LA Design Award, que uno invierte casi directamente en publicaciones, es como decir, gano y sé que me van a publicar en revistas que llegan al mercado europeo, y bueno, eso también es importante para el momento de elegir. Bueno, un poco nuestra historia, bien cortita, bien vinculada a esto de concursos. En el 2008, estoy diseñada, estaba dedicada al diseño de espacios comerciales y domésticos, y no tenía el mercado del mobiliario como objetivo. Y es recién en el 2013 que nos empezamos a interesar, y como les contaba al principio, la estrategia del concurso nos cuadró como estrategia para no solo generar visibilidad de nuestro estudio, sino llegar a un mercado. Un poco el mapa de lo que fue del 2013 a este año, nuestra participación en concursos. Esto lo que muestra es una evolución, porque ahora cuando les cuente año a año, hay una notoria evolución, no en cantidad de productos, sino también en cómo empezamos a perfeccionar en esa elección de concursos al cual nos presentamos, y que cada elección de concurso era con un objetivo en particular. En el 2013, que es cuando arrancamos, como dice ahí, totalmente el desconocimiento de lo que caracterizaba nuestro vínculo con el terreno del mobiliario y también con el tema de los concursos, y ahí fue que nos presentamos a todo lo que había, al Innovable, como les comentaba, de Chile, al Salado Design en Brasil y a CETEM en España. Y no teníamos muy claro bien qué nos iba a dar cada uno. De hecho, tuvimos premio en dos de esos concursos y no en el que creíamos y después confirmamos que era lo más estratégico para seguir participando y seguir reincidiendo, que era el Salado Design. ¿Por qué el Salado Design? Porque era yendo a la elección más fría de por qué participar en un concurso, era un concurso de un mercado súper cerca, el cual podíamos con bajos costos poder replicar la experiencia, a diferencia de CETEM, que es ahí, es el ojito que lo van a ver, es un concurso que es súper prestigioso, que está bueno y está también inserto, al igual que el Salado Design, en un mercado vinculado a la industria, que está la exhibición de los productos premiados y al lado fabricantes de muebles, y con lo cual te puedes vincular y es súper interesante. El tema es que implica viajar a España, invertir muchísima plata, y la verdad es que esto de los concursos tiene poder ir varias veces y estar y que te vean la cara y poder repetir la experiencia es fundamental para que esta visibilidad tenga sentido. Bueno, pero el hecho es que viajamos a todos por ese desconocimiento, o sea, queríamos empezar a aprender. Nos fuimos a España, nos fuimos a Chile y aunque sin productos para mostrar, nos fuimos a Brasil también. Y ese año lo que fue súper interesante es que había muchísimos uruguayos, como se viene dando en Brasil, y esa euforia que había, esa cantidad de premiados, es que ese año se crea Zoom, que es lo que está pasando ahora y que estamos de hecho acá. Y eso lo que estuvo bueno es que pasó que los concursos no solo generan visibilidad en el país donde era el concurso, sino que pasa ahora que el concurso genera visibilidad en nuestro propio país. No solo por lo que cada uno replica en sus redes, sino que está bueno contar todo esto y mostrar el resultado de los concursos en Uruguay. Ahí se ve chiquito los dos productos que quedaron, que fueron la luminaria Zenit y Cuatro. En el 2014, agradezco a Moar esta foto, que no tenía registro yo. En el 2014
Después de haber empezado a acotar el tema de los concursos, nos quedamos con Brasil como mercado objetivo y reincidimos en el salado y sal. Y esta vez, con un poco más de suerte, tuvimos dos productos finalistas, que no fueron premiados, pero fueron finalistas, y eso, lo que está bueno de este concurso es que si sos finalista, estás presente en la exposición del salado y sal, ahí en donde se hace la muestra de todos los productos finalistas y premiados. Y bueno, eso sí nos dio visibilidad, nos empezó a generar mucha más confianza en nuestro trabajo. Si bien habíamos tenido la experiencia de los otros dos concursos, como que este mercado era nuestro objetivo mayor, entonces estaba bueno como haber tenido esos productos ahí exhibiéndose. Y ¿por qué esta foto? Porque lo que tiene interesante este concurso es que tiene instancias todo el tiempo de intercambio, de generar vínculos. Esta foto es del día de la premiación, que se genera toda una fiesta en un bar, se hace descontracturado, o sea, con la formalidad justa. Entonces estás ahí bailando con los que son jurados, que son tremendos diseñadores brasileños, con gente que son fabricantes, que saben muchísimo de lo que uno no sabe, que es la parte comercial allá en Brasil. Entonces estás en un momento súper descontracturado, que está bueno ese intercambio. Y después vas a lo que es la feria y también estás en ese entorno con esa gente, que está bueno empezar a generar ese intercambio y esas relaciones. Entonces, bueno, en esta segunda experiencia, por haber ido el año anterior, ya empezamos a planificar y profesionalizar nuestra participación en el salado. Ya imprimimos tarjetas personales, llevamos postales que dejamos a lo largo de los productos, teníamos como un recorrido que ya sabíamos que íbamos a hacer para empezar a contar nuestro trabajo. En el 2015 volvemos a participar y esta vez obtenemos un premio, y eso está súper bueno. Tenemos una mención con el escritorio Nido, y esto está bueno porque se empieza a confirmar algunas cosas. El concurso, como dice ahí, pasa a ser un mercado para nosotros, y empezamos a aumentar la visibilidad, no solo por volver a participar y volver a estar, sino por tener esta mención. Esa publicación que aparece ahí es una publicación que hace una revista colombiana que bueno, también se interesa por nuestro trabajo y como que empieza a tener visibilidad local en Uruguay, local en Brasil, y después de tener premios y menciones empieza a difundirse por otros lugares. Y es acá donde nosotros empezamos a ver que se empieza a ver interés en nuestro trabajo. Nos empiezan a preguntar, nos empiezan a mandar mails de si podíamos estar, de hecho, en esta revista. Y empezamos a tener contactos con algunos personajes importantes de allá que nos empezaron a abrir puertas. Y, o sea, como que estar en esa exposición del Salado Design era casi que poder tener, venir, te muestro mi producto y las terminaciones y todo, te muestro cómo trabajo, era como tener un showroom en Brasil por un rato y te daba una oportunidad que estaba súper buena. Y bueno, en el 2016, de nuevo, o sea, es como un trabajo de hormiga, ¿no? O sea, todos los años presentándose con la posibilidad de no quedar. Y es como que se materializa el éxito los objetivos que nos habíamos planteado, que era llegar a un mercado específico, conocerlo, empezar a entender cuáles son los jugadores que hay alrededor de esto. Y bueno, ahí se ve la foto de la exposición del año pasado con Telma, que es el aparador, y Paco, que no se ven estas fotos, pero está por ahí. Ahí tuvimos un primer premio con Telma y una mención con el soporte de Bici Paco, que está arriba, están los dos arriba, de hecho. Y lo que pasa con este producto es que la gente de esta tienda, Toki Stock, que se habló en la charla pasada por algunos que no hayan venido, es una tienda súper importante allá que tiene como un interés en aportar diseño a sus líneas,
y se interesa, empezamos a generar mails, comunicación. Entonces, uno de los productos que más les interesó fue este aparador. De hecho, les interesó que haya estado premiado, era como un valor que para ellos le daba el tema del concurso. Y bueno, y ahora es uno de los productos que se está vendiendo en la tienda, con esa tienda Tokistok en Brasil. Ah, perdón. Acá eso que dice volver a estar es lo que decía, o sea, el estar, el volver a ver las caras, el empezar a entender, o sea, es, no es una cosa de una vez el concurso. Y en 2017, que nos enteramos hace poco, quedamos seleccionados con tres productos, que son esa familia, la pieza Petrona es de Claudio, que no está, pero esas dos mesas, es también una foto de Tokistok, que es parte de la línea diseño que se lanzó con varios colegas de acá, junto con un respaldo de cama y otra poltrona. Lo que quiero contarles de este año, que es para nosotros súper importante, es como que no se cierra un ciclo, pero es como que hay un ciclo que empieza a cerrar, en el sentido de que estos productos que quedaron seleccionados, finalistas, fueron las propias tiendas, porque el respaldo de cama se está vendiendo en OPA, que es la otra tienda allá de Brasil. Nos piden que presentemos los productos al concurso, porque para ellos también es un valor de visibilidad tener productos que están vendiendo que están premiados. Entonces, como que este aporte de visibilidad que tienen los concursos es para el diseñador y también para las tiendas, es como un valor y es como un sellito de calidad que nos dan. Y para cerrar, un poco para lo que dije varias veces, pero para hacer un cierre de lo que para nosotros un concurso es, no es solo visibilidad, sino que nos dio tremendo conocimiento de un mercado. Obviamente, esta foto muestra los muebles cargados, de hecho, de varios que estamos acá. Tremendo esfuerzo, llevar muebles, tiempo, obviamente inversión, pero con un tiempo de 4 años que fue el que nosotros estuvimos insistiendo en esta estrategia, nos dio tremendo fruto que hoy en día está buenísimo y que está creciendo. O sea, enseguida después del lanzamiento de Tokistok vino otro lanzamiento de otra tienda que es Sopa, y estoy segura que tuvo que ver esta de volvernos a ver las caras publicadas en revistas y cosas que esas tiendas empezaron a decir, bueno, algo está pasando. Y bueno, no solo visibilidad, sino también conocer un mercado, conocer a gente que evalúe, gente referente que uno confía, que evalúe el trabajo de uno y que diga, está bueno lo que está haciendo. Mismo nos han dado evoluciones súper ricas de cambiaría esto, cambiaría aquello. Entonces se genera como un entorno de intercambio súper rico en el concurso por los jurados y colegas de otros países que están ahí participando, colegas de acá de Uruguay. Y bueno, resumen eso. Cual presento este proyecto, por así llamarlo,
y recibo una mención nacional, categoría estudiante.